¿Sabes algo? Una mujer despechada lo mejor que sabe hacer es desquitarse. Es la verdad. Aprendes a romper el corazón. Ella está aprendiendo. Como ahora yo estoy aprendiendo. Es parecido. Tranquilo. ¿Crees que yo tengo la culpa? Porque no pude quedarme callada. Semre lo supo porque yo acusé a mi esposo. Esta es quien soy, Nedim. Siempre sacaré esa emoción atorada. No me importan las consecuencias, aunque yo sea la afectada. Largo. No insistiré más. Te pregunto por última vez. ¿Quieres estar solo? ¿O quieres que esté a tu lado ayudándote a pelear? ¿Te ayudo en esta lucha? ¿Te gustaría una aliada para pelear? Nunca voy a necesitar tu ayuda. Ni siquiera para subir esa escalera. Bien. Trae tu bandera blanca a la guerra. Porque esta guerra se terminará. Ya que la bruja morirá esta noche. Esta noche. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Viste lo que terminaste causando? ¿Jugando como una espía? Eres buena espía. Yo no vi nada. Calma, calma. Tranquila. No vine aquí para pelear. ¿Y qué estás haciendo ahora? ¿Zenith quiere un té calmante? ¿Otra vez está tensa? Ya casi termino aquí. Todavía le falta. Necesita más tiempo. Mientras esperas, ¿podrías prepararme un café debidamente calentado? ¡Ay, Dios, Nurten! ¿Estás en cámara lenta? Dame. Puedo prepararme mi propio café. Llévale el té a Zenith. No quieres que se estrese. Y además quiero mi café bien caliente. Te dije que no nos queda tiempo. Espero que mañana llegues con la información. Ya investigaste bastante. Mañana, ¿oíste? Adelante. Su té, señora. Gracias, Nurten.
Buen provecho. Disfruta tu último sueño, Zenis. Para resumir esta realidad, mi papá no será capaz de perdonar. El día que se entere, ya no habrá un padre en mi vida. Pero es tu papá. Hagas lo que hagas, siempre lo será. Mi papá. Él no es como mi mamá. Semre. Él no querrá que su hijo sea un pequeño monstruo. Después de meses vuelves a decir esa palabra. El pequeño monstruo. Callé al principio. Y fui tu cómplice. Después fui tu enemiga. Y el tiempo pasó. Y después de luchar, todo ha cambiado. Aunque algo siga igual, tu hábito de evitar hablar del problema real. Lo sabías, ¿verdad? Esta mañana estabas tan inseguro del resultado, de sus opciones, y que no te escogería. Tú sabías que Nedim vería ese video, ¿cierto? ¿Saben qué quiere saber qué es lo que más me lastimó? Creer de verdad. De verdad creí en él. Aunque no hubiéramos tenido un futuro juntos, yo creía que me había ganado un espacio en el corazón de Nedim. No sé qué papel juegues, ni qué espacio tengas en su corazón. Pero hay algo en la profundidad que a su corazón atormenta, Semre. Y soy yo. Esa es la verdad. Él me escogió, Semre, no a ti. Pudo escoger el amor, pero escogió la venganza. ¿Por qué dijo eso? Que la guerra se va a terminar. Ah, Nurten, ¿has visto a Seren?